todo lo contrario. Queremos hablar, yo quería hablar, había unas cuestiones que dirimir en el medio para poder lograrlo, cuestiones que no había, que son privadas, con un señor que conozco bastante, hace bastante tiempo también, que es un amigo y que no hay que decirle mucho a la gente cuando hablamos de esta persona, porque es como que es el palo. Tampoco es fácil decir, no lo presentemos, porque tipo docente, militante, estuvo preso por peronista, es el creador del primer director del Museo Malvinas, y gran director, es el autor de Mocasines, es una memoria peronista, autor de Allí va la vida, la masacre de Margarita Belén, es vecino de Liniers en la Comuna 9, y ahora acaba de lanzar otro libro imprescindible, Caride, no me olvides. Jorge Giles, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un gustazo hablar con ustedes en este último viernes de un año de porquería que lo estamos despidiendo. Y bueno, tratemos de que no nos desarmen la alegría, que es lo único que tenemos para, y la mejor arma que tenemos para enfrentar tanta soledad y tanta tristeza y tanto hambre y tanta miseria, ¿no? Sí, así que bueno, un gusto conversar con ustedes. La mejor arma, y además que nunca se nos oxida. Fíjate que estamos en una marcha contra algo terrible y la gente está sonriente, encontrarse, sí. La militancia genera amor, sí. Genera sonrisa, nos pasa todo. Nos encontramos con uno en la plaza, me encuentro con vos, Jorge, y nos abrazamos y es una sonrisa, sí. Es una alegría, y estamos en una situación de miedo. Así que me sumo a tu augurio. Conmigo está Mateo García Blaya. ¿Cómo te va, Jorge? Ah, Mateo, qué gusto hablar y escucharte. Espectacular, así que estoy bien acompañado. Bueno, como les decía, le decía a Jorge a la gente que, bueno, yo estuve presente en la presentación del libro, que fue ahí en el Olimpo, un lugar muy importante para los vecinos, sí. De la zona y para la gente de la lucha por, sí. Los derechos humanos en general y la militancia y la vocación de la militancia peronista. Y ahí presentaste el libro, que la verdad fue espectacular la presentación, la intervención de varios compañeros, la Tana Lorena Crespo, compañero Hernán Brienza, estuvo la señora de Carlos Caride. Bueno, contanos un poco, yo ya sé por qué tengo que leer el libro, que además no lo leí. Sí. Que lo voy a leer, sí. Claramente, pero ya en la presentación dije, lo tengo que llamar y que le cuente lo mismo que me contó a mí, que se lo cuente a la gente, ¿eh? Menos palabras por ahí, porque yo me hubiera quedado un par de horas más, pero bueno, contanos un poco cómo, de qué va el libro Caride, no me olvides. Bueno, yo dije ese día de presentación en el Olimpo que la historia que mueve los hilos, nosotros creemos que movemos los hilos de la historia, y es cierto por momentos, pero en otro momento es la historia la que gusta de mover a sus personajes, que somos nosotros, los hombres y las mujeres que habitamos este plano de la vida. Y esa historia es la que quiso que presentemos, justamente a 5 días de haber asumido este nuevo gobierno. Tal cual. Y justamente en el Olimpo presentemos un libro como Caride. Caride, no me olvides, le decimos a la audiencia, Carlos Caride fue un militante peronista de toda la vida, un militante peronista que nació en una casa peronista, en un conventillo peronista de San Telmo, que yo creo descubrir en el libro, en realidad me lo propuse, pero también sabía, digamos, también me preparaba para que los datos de la historia, los datos de la investigación me demuestren lo contrario, y yo tenía que tener la suficiente sobriedad y humildad de aceptar esos datos, pero no. No pasaba, no. Una y otra vez. Claro, los datos me indicaban que era cierto esto de que cuando uno se preguntaba, pero esa generación diezmada, digamos, como la llamaba Néstor Kirchner, a su propia generación, tuvo que tener un eslabón, debe haber un eslabón perdido, un primer eslabón, y efectivamente hubo un primer eslabón, y ese eslabón tiene nombre y apellido, y es Carlos Caride. ¿Por qué el primer eslabón? Porque Carlos Caride estuvo... Fue un protagonista solidario, corajudo, con mucho amor por el otro, digamos, con apenas 13 años, en la Plaza de Mayo, cuando la aviación, la aeronaval, dejó caer sus bombas genocidas sobre el pueblo indefenso. Y bueno, fue el mayor genocidio colectivo que conoce la historia argentina, ¿no? Realizado, ejecutado por una fuerza militar del Estado.
Y ahí estuvo Carlitos Caride ayudando a compañeros suyos. Claro, vos decías, de la escuela antes, primaria. Vos decías que él era de San Telmo, así que cuando empezó el quilombo, él lo escuchó. Empezó. Él tenía que ir a la escuela, a la plaza, porque en la escuela la habían citado, porque había el... Estamos hablando del 16 de junio de 1955, había un acto de desagravio a la bandera argentina convocada por el gobierno del general Perón. ¿Por qué un desagravio? Porque se habían quemado banderas argentinas, o sea, la, como se le decían en ese entonces, la contra, que en realidad era el gorilaje, que era la reacción de derecha oligárquica, y sectores medios, subrayo, y sectores medios que apoyaban a esa derecha, habían quemado la bandera argentina como un acto de oposición al gobierno nacional y popular de Perón, digamos. Entonces Perón llama un acto cívico a la Plaza de Mayo para desagraviar y rendir honores a la bandera argentina. Entonces la maestra les había dicho, tanto a él como a su hermana, que había que concurrir a la plaza, que lo que estuvieran lejos de la escuela estaba ahí en las inmediaciones de la plaza, vayan a la escuela, y de ahí se dirigían todos juntos con las maestras respectivas y van a la plaza. Una maestra, Jorge, ella era una maestra adoctrinadora, una barbaridad. ¿Cómo? Una maestra adoctrinadora, una barbaridad es eso. Y las... también linda, ¿no? Le dijeron mujer, que... ¿no? Y sí. Hermosa. Y la maestra también le decía a los chicos que viven cerca de la plaza que vayan directamente a la plaza y se encuentran allí. Entonces Carlos estaba preparando ese día, ese mediodía, con la hermana, para comiendo rápido para ir a la plaza. Cuando en ese momento empiezan el rugir de los aviones, imaginemos, no, 5 aviones, 10 aviones, 15 aviones, 20 aviones de guerra sobrevolando el centro de la ciudad de Buenos Aires. Imaginémonos ahora. Terrible, terrible. Este 29 de diciembre de 2023, ¿qué sentiríamos, no? Uf. Y de pronto y porrazo empiezan a caer las bombas, digamos, la tonelada de bombas de esos aviones de la muerte, ¿no? Mm. Carlitos, en lugar de retrotraerse y poder decir, bueno, me quedo, refugio, que es lo que le dijo la madre, usted se queda acá. Claro. Carlito con la hermana corre hacia la plaza. No. Están mis compañeros, decía Carlito, y corre hacia la plaza. Y allí está todo el día prácticamente Carlos Caride con su hermana al lado. Susana Caride siempre lo acompañaba. Wow. Haciendo tareas, digamos, de ayudar, de auxiliar, ¿no? Claro. De socorrer a los que estaban heridos. Que escena más terrible para un chico de 13 años, una nena, más que él, estar ahí en eso, porque uno ve las fotos. No, más grande. ¿Ella era más grande que él? Ella lo cuidaba. Sí, él estaba loco y ella era la que se garantizara que sobreviviera a su locura. Carlitos cuenta en reportajes muchos años después, ¿no? Que ese día él aprendió todo sobre el peronismo, claro, y sobre el antiperonismo. Claro. Entonces Carlitos decía, ese día yo aprendí todo lo que tenía que saber sobre lo que es el antiperonismo y sobre lo que es el peronismo. Claro. Y claro, esa fue la experiencia. Ese Caride, lo cuento brevemente, uh-huh, es el que atraviesa después toda la resistencia peronista. Claro. Ese Caride es el que 2 años después, en 1957, o sea, 2 años después del golpe que derrocó a Perón, es elegido por sus compañeros de militancia como miembro de la primera mesa ejecutiva nacional de la reciente, la flamante Juventud Peronista. Wow. Que nace ahí, que es otra cosa que documentamos en el libro. Uh-huh. La JP que nosotros conocimos, la JP que histórica, digamos, lo que Perón llamó muchos años después la gloriosa Juventud, la gloriosa JP, nace en la resistencia. Claro. Para hacer un poquito de docencia, sí, digamos. Sí, está muy bien. No son los jóvenes que participaron como jóvenes justicialistas en algunas tareas de gobierno del primero o segundo gobierno de Perón. No son los jóvenes que participaban como colaboradores jóvenes en el Partido Justicialista. Esto es otra cosa. Jóvenes que nacen en la resistencia y se deciden a conformar
una organización a la que dieron en llamar Juventud Peronista. Esa Juventud Peronista tenía un comando, como se decía entonces, pero una mesa nacional, digamos, de 5 miembros, y los compañeros eligen, entre otros nombres, a Carlito Caride, de 15 años de edad, como miembro titular de esa mesa. Claramente era el más joven. Para ver la relevancia que él tenía ante sus pares, ¿no? Claramente era el más joven de la mesa nacional. El más joven, sí, por lejos. Entonces, ese Carlito Caride, el que empieza a recorrerla y a militar la resistencia, poniendo caños, haciendo pintada de Perón Vuelve, ahí es donde empiezan a usar, por eso el nombre del libro, la flor del No Me Olvides, que es esa florcita azulcito muy hermosa, muy muy linda. Que asociamos a Evita, ¿no? Porque era la forma... ¿Cómo? Que asociamos a Evita, digo. Todos la asociamos, sí, a Evita. Sí, se asocia, Perón, digamos... Se asocia a la resistencia, claro, porque es la flor que los compañeros en la resistencia utilizan para reconocerse en la calle. Claro. O sea, se dan una cita en determinada esquina... Y como no se conocían, sino que se van pasando de boca en boca, nos encontramos a tal hora, en tal esquina, hay que llevar la, la flor que usaban en las solapas era la flor del No Me Olvides. Claro. Caureche, claro, le hace un poema muy lindo a la flor del No Me Olvides, claro, que tiene varias connotaciones, ¿no? Varias, uh-huh, pero centralmente era una flor de identificación... de los compañeros del peronismo, de la resistencia, digamos. Claro. Entonces, yo voy contando, se cuenta en la y se novela, porque el libro es un libro de no ficción, claro, como lo llamó Rodolfo Wolf, digamos, el padre de esta de este género. Sí, el inventor del género. Operación Masacre. Claro, Operación Masacre, Quién Mató a Rosendo, son obras de no ficción, o sea, lo que se cuenta allí es verdad. Claro. Pero se la cuenta de una forma novelada, claro, para que el lector pueda escuchar a los actores principales. No es que yo le cuento, dicen que Caride dice... No, habla Caride. Claro. Entonces yo reconstruyo lo que a mí me cuentan los testigos de la época, lo que me cuenta la compañera de Caride, lo que me cuenta la hija de Caride, lo que me cuenta la sobrina, o sea, la hija de Susana Caride. Susana. Lo reconstruyo en el testimonio directo. Claro. Entonces, el libro cuenta todo eso, hasta, bueno, cuenta las cárceles que tuvo que sufrir Carlito Caride, las torturas que sufrió. Es un personaje, es un prócer, digamos, del peronismo, bueno, tan importante en aquella época. Escúchame, cuando estábamos en la presentación, yo te interrumpo porque me emociono, estábamos en la presentación y al lado hay un afiche grande del libro. La foto de él es la tapa, la tapa del libro es la foto de él. Así es. Hay que mirarla detenidamente, esa cara. Sí. Porque es no lo puedo ni escribir. Es tan perfecto el tipo. Claro. Es tan Carlos Caride la foto. Sí. Y decís, con este tipo hubiera militado, con este tipo hubiera sido amigo, con este tipo hubiera hecho asado, con este tipo hubiera ido a la muerte. Solo comer la foto. ¿Es real o no? Pero, es tremendo. Cuando leas el libro te vas a encontrar... No. El otro día leíste una página y casi me muero. Que es la con el testimonio página directo de uno de sus mejores amigos, wow, que es Néstor Verdinelli, uh-huh, un compañero que fue fundador de las míticas Fuerzas Armadas Peronistas, con Carlos Caride, con Cacho El Cadri, con Amanda Peralta. Wow. Y en un momento yo le pregunto a Néstor Verdinelli, contame, ¿qué es lo que más te impresionaba? ¿Qué es lo que más impresionaba de Carlitos cuando recién lo conocías? Y sin pensarlo, me dice al toque Néstor, la mirada. Lo que más te impresionaba y te conmovía de Carlito era la mirada. Tremendo. Tenía una mirada muy profunda y con eso decía, vencía a todos los enemigos y conquistaba corazones, a todos los amores odios que quería conquistar. Tenía, tremendo, claro, tenía una mirada muy muy profunda, digamos. Yo tengo una foto de un tipo que tiene esa mirada y la tengo en mi taller. Con mis próceres. Ajá. Y es la de Tucho Valenzuela. Hay una foto de Tucho Valenzuela que parece sacada por un, no sé, por un fotógrafo profesional, que es espectacular. Y vos le ves la cara y decís, con este tipo hubiera ido a cualquier lado. Cuando vi la foto de Caride y me acordé de Tucho Valenzuela, dije, son esos tipos.
Así es. Son esos tipos. El próximo libro tiene que llamarse Son esos tipos. Porque son esos tipos, es tremendo. Carlito era tan trascendente en su época, digamos, porque no es que... Nosotros lo estamos rescatando porque yo estoy convencido, digamos, de que es un personaje de la historia nuestra, de la historia nacional y popular, que si no está olvidado, está no está debidamente recordado. Un poquito subvaluado históricamente. Él tiene que estar entre los primeros lugares, pero era tan importante en su época que Perón le escribía cartas a la cárcel. Y que cuando tuvo necesidad de un abogado que lo defienda, estoy hablando de las primeras dictaduras, ¿no? después del 55, Perón le ofrece y ordena a su abogado histórico, que es el abogado histórico de la CGT en aquellos años, el doctor Ventura Mayoral, y me pongo de pie para nombrarlo. Ventura Mayoral es el abogado personal de Carlos Caride. Wow. Se lo pone Perón, digamos. Claro. Eso no lo hacía con cualquiera viejo. ¿Y no? Y así van pasando los años, y hasta que finalmente Carlos Caride cae en un enfrentamiento con ya en la dictadura de 1976. Él cae el 28 de mayo de 1976. Qué lástima. Y bueno, esa es un poco la historia. Ahora, permitime que diga esto. A ver. A mí me gustó mucho un concepto que transmitió Hernán Brienza en la presentación, y que me gustó mucho por el impacto que le causó a él como lector del libro. Y él como lector dice: Jorge nos hace creer que está contando la historia de un patriota, pero en realidad está contando el futuro. Claro. Y yo creo que es un libro de futuro. Claro. Es un libro que hoy nos sirve a todos nosotros, a ustedes que hacen comunicación popular, a la militancia popular, mucho más en estas horas trágicas que empezamos a vivir en la Argentina, nos sirve para decir: pucha, en este pueblo, en este país, hubo tipos como Caride. Claro. Y que pelearon con 12 escarbadientes. Claro. Sin nada, digamos. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de pelear, digamos, con ese faro, de tantos compañeros, con ¿no? Con ese legado, estamos hablando de él. Sí, no, con ese legado. Exactamente. Nos pasó la posta en el 77, en el 76, y todavía estamos pensando qué hacemos. Exactamente. Hay que agarrar eso y seguir, con nada, hay que pararse en la esquina y bancársela. Es lo que hay que hacer, sí, fue muy inspirador. Bueno, ojalá que todos quienes nos estén escuchando estaba conmovido, puedan acercarse, ¿no?, a la lectura. Sí, señor. Brienza estaba conmovido el otro día, porque aparte se notó que cuando empezó a leer del libro se empezó a acordar de cuando lo leyó, que había sido hacía poquito tiempo, porque el libro es muy reciente, y lo noté que... Y después hablé con él un rato, porque aparte somos colegas del Nacional, Colegio Nacional Mariano Moreno, entonces compartimos ese dudoso honor. Y lo vi emocionado, y su emoción nos transmitió. Entonces, vos transmitiste emoción en el libro. Te emocionas un segundo, sí. que Hernán habla, emociona a 300 tipos más, y esto es un quilombo. Claro. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y como arrancamos con la mirada de Caride y esa emoción que transmite, tan increíble, nos tenemos que enamorar de vuelta de todo eso. No tenemos que salir de la burocracia, salir del puestito, salir de me quedo en la secretaría, o la básica es mía o es tuya. Basta, muchacho, basta. Vamos para adelante y a construir el peronismo de nuevo, que nunca se puede romper. Yo digo esto, es un invento mío: el peronismo es como el Lego. Siempre van a estar las piezas que hacen falta. Si lo rompiste todo, te tenés que sentar, tiki tiki tiki, construir algo nuevo. Pero con las piezas están. Y a veces aparecen piezas nuevas más lindas, que hacen más rápido, que son más bonitos, motorcito, y vamos armando el Lego. Entonces el Lego está, uno de los Legos, una pieza fundamental, chatita, grande, que donde nos apoyamos todos. Jorge Giles, gracias por estar con nosotros. Nos apoyamos en esa pieza y vamos para arriba. Dale. Bueno, gracias contra todo esto que nos están tirando, feliz año. Y un feliz año, digo, porque todo indica que vamos a estar en la calle más seguido de lo que pensábamos. Y mientras eso ocurra, mientras la lucha esté asegurada, el futuro de nuestros hijos va a estar asegurado, digamos. Así que bueno, gracias. Un abrazo grande, gracias por esta oportunidad. A vos muchas gracias, cuídate, Jorge.
Bueno, igualmente. Y feliz inolvidable 2024. Cuídate. Bueno, un abrazo, Mateo, ahí. Dale. Nos vemos, Jorge. Bueno, nos vemos. Chao. Era Jorge Giles, que acaba de presentar hace dos semanas, estuvimos cinco días después de la asunción del presidente de la Nación, en la presentación del libro, que recomiendo que lo regalen, que lo compren, que averigüen, que si lo tiene alguien se lo pida prestado. Carlos Caride, no me olvides, un librazo que yo te digo algo, leí de una página. En la presentación del libro, ¿usted que le gusta leer? En la presentación del libro, Jorge leyó una página. El valor del libro, o el valor del regalo, o comprártelo, o lo que fuere, esa sola página ya lo vale. Si el libro fuera de una sola página, página uno, eso, ya el libro lo vale. Por la calidad que tiene, y encima es un enfermo de la investigación, investigó, hay un montón, hay documentos, pero no es un libro documental, pero hay documentos. Uh-huh. No es un tipo, ay, a ver, de referencia, documento de inteligencia, la marca, no hay eso. Está documentado la novela, es como ver una película de esas que son, que pasaron realmente, y que aparezca por ahí un video, una parte de chicho, son las imágenes reales. Claro. Ahí no son las imágenes truchas, ¿viste? Poner en una película. Una actuación. Claro, está muy bien actuado, ¿sí? Y de repente hay una imagen que dispara, esa es de gente posta. Bueno, nada, ya está vendido el libro de Jorge Giles, que es una maravilla. Y espero que lo compren, lo regalen, cuenten que existe, porque no es una promoción del libro esto. No lo tengo. ¿Quedó claro que no lo leí porque no lo tengo? O sea, no estamos vendiendo el libro de Jorge, estamos vendiendo peronismo. Carlos Caride y un montón de compañeros como él no peleaban porque estaban dadas las condiciones objetivas, porque estaba la guita para bancar la básica, o porque llegaron los fierros, o porque hay que esperar a no sé qué. Porque había que pelear, porque había que instalar el peronismo lo antes posible en Argentina, porque había que hacer que regrese Perón lo antes posible en Argentina. Nosotros tenemos a Cristina acá. ¿Qué, se tiene que ir a Madrid, exiliada, para que digamos que oh, Cristina vuelve? Somos malísimos, somos malísimos. Hay que armar el peronismo como un Lego.